Bueno, definitivamente buenos días. Yo pienso que aquí también ya interviene algo de la cultura ciudadana, ¿no? Tenemos buenas vías, se han mejorado notablemente las carreteras en el país, pero los conductores imprimen más velocidad a sus El privado vehículos, y el público. el privado y el público. Entonces ya es algo de cultura de la ciudadanía, conciencia, hacer conciencia La del educación vial respeto que debería tenemos que estar tener. desde más temprana edad, más que solamente para el que va a sacar una licencia. Lógicamente eso ayuda en algo, ¿no? La educación vial que se pueda impartir en las escuelas a los niños. Pero más que todo vayamos a la conciencia del ciudadano, a la persona, al conductor del vehículo. El respeto que debe tener a las personas y conducir siempre a la defensiva y no a la No ofensiva ofensiva. con la ¿Cómo se intención de forja causar eso? daño. Porque es horroroso. Ayer murieron una fuerza, se incrustó en la parte baja de un camión, en el 18 de Vía Quevedo. Pero un accidente que no había más vehículos, o sea, no es que había congestión vehicular tampoco. Simplemente sucedió. ¿Y cómo lograr que estos aparatos, estos sangrientos accidentes no sucedan? ¿Por dónde empezamos? Porque no es de ahora, es de hace 20 años que estamos viviendo esto. Ya está la carretera bien. ¿Cómo logramos consolidar una cultura vial? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por dónde se empieza? Bueno, como les decía, justamente eso es llegar a la conciencia de la gente, ¿no? En este caso del accidente del día de ayer, está por determinarse las responsabilidades y las causas que originaron este lamentable accidente donde fallecieron dos personas. Este lugar donde se produjo este accidente, en verdad que había buena visibilidad, ¿no? Es un Pero lugar habría amplio. que determinarse, sí, habría que determinarse cuál de los dos conductores cometió algún tipo de infracción y esto originó Coronel, el ¿por dónde se accidente. empieza a construir la cultura vial? Justamente ¿Qué en la hay que hacer? educación. En la educación Educación. de nuestros niños, como ya lo manifestó usted mismo. La educación de nuestros niños en las escuelas, educación vial. Y mejorar también la situación del aprendizaje del nuevo conductor. Mejorar los Claro, institutos que entregan licencias. exactamente los cursos de instrucción que tenemos ¿Hay para una los vigilancia de diferentes los tipos de institutos conductores. que aprenden, que siguen a conducir? ¿Hay vigilancia permanente, fiscalización permanente, para que sean de calidad y entreguen licencia a la gente que realmente sabe manejar? Bueno, eso no está a cargo de la Policía Nacional, Que ese sería la tipo de Agencia de vigilancia, Tránsito. lógicamente, la Agencia Nacional de Tránsito, que tendría que buscar sus dispositivos, sus formas de ir implementando para realizar las No hay inspecciones a reducción de estos accidentes, lugares. no se han reducido los accidentes de tránsito, siguen en igual cantidad dándose, por eso la inquietud. Bien, otros temas, porque el tiempo es lamentablemente muy corto. Ayer hubo un conato, incendiaron el cuartel de Pedernales, en un acto muy común que también se dio hace mucho tiempo en la Concordia, también fue en Santo Domingo hace mucho tiempo. ¿A qué se debe, según usted, como policía, como jefe de la policía de ese distrito también, la actitud de la comunidad? Que llegaron a quemar carros, vehículos y el cuartel de la policía en Pedernales porque querían sacarle a un preso que supuestamente violó a un niño de 2 años. Bueno, sí es lamentable. Aquí se puede analizar desde el punto de vista de indignación de la ciudadanía ante un hecho tan execrable como es este de la violación de un menor. En todo caso, la Policía Nacional cumple con su deber de respetar el derecho a la vida de las personas y proteger ese derecho. Entonces, constitucionalmente, la institución lo que tiene que hacer es, por más contumaz delincuente que sea, No le puede entregar a no la... podemos nosotros tenemos la obligación constitucional de proceder a la entrega de este individuo, de este presunto culpable, a la A los justicia para jueces. que se realice el debido proceso y en derecho se determine su responsabilidad y posterior sentencia. De lo que conocemos, una diligencia judicial se tiene que cumplir en los juzgados, pero prefirieron hacer en el cuartel de la policía por seguridad mismo, ¿es así el caso? Seguramente, pero no tomaron en cuenta de pronto la indignación de la gente y eso, un pueblo enaltecido fue creciendo esta indignación y se produjeron estos desmanes. Yo entiendo que la gente que maneja, como usted, coronel de policía, tiene conocimientos sociológicos, psicológicos del trabajo, pero un trabajo suyo es bastante delicado. Esta actitud de la gente de Pedernales demuestra indignación por desconfianza en el sistema judicial. Es de pensar eso, lógicamente. La gente aún todavía no, de pronto, no pienso que no confía todavía en las autoridades judiciales y piensan hacer la justicia por sus propias manos, lo cual es un No es error. permitido, es un Un error. error y se crea esta destrucción de los bienes del Estado. Afortunadamente no hay pérdidas humanas. Hay dos detenidos de lo que contaba la información de No la tengo policía. entendido esa situación, pero
Vamos al hecho de que se han producido destrucción de bienes del Estado. Eso implica también una disminución en el nivel de seguridad de esta población, por cuanto en este momentito el cuartel está totalmente destruido. Ahora, coronel Silva, volviendo a otro tema, bueno, es el mismo tema, al final, seguridad ciudadana. ¿Cómo está Santo Domingo, la provincia, la Concordia y Santo Domingo, en el tema de seguridad ciudadana? ¿Estamos bien? ¿Nos falta acelerar más el tema? ¿Cómo está? Bueno, mantenemos una línea de incidencia, podríamos llamarle de estable. No hay un incremento abrupto, ¿no?, en el nivel de, en la incidencia de los delitos. Estamos trabajando en el nivel de prevención, de acuerdo a la nueva organización territorial, en los dos distritos este y oeste, y hemos recibido últimamente un buen apoyo logístico. O sea, no hay un crecimiento del delito en Santo Domingo. Se mantiene una línea de, digamos, incidencia estable. Ahora, decía el comandante de la policía en Santo Domingo, no recuerdo el nombre de él, que faltan realmente, para dar un servicio excelente, faltan 500 efectivos policiales. El municipio le donó 50 motos y no había policías para manejar esas motos, por ejemplo. O sea, falta efectivos policiales, decía el comandante de la policía. Bueno, no es el municipio quien ha donado las motos, eso viene del gobierno central. Fue el gobierno que donó las motos. Bueno, apareció la alcaldesa en el acto de entrega de las motos, parecía que ese ya la donado. Sí, vino el representante del Ministerio del Interior y se hizo la entrega de las 50 motocicletas. Sí, hay un problema de la falta de personal policial. Para cubrir, como de acuerdo al nuevo modelo de gestión, se requieren las unidades de policía comunitaria. Estamos hablando que, por lo general, en cada unidad de policía comunitaria mínimo deben existir 6 policías. Y en las unidades de policía comunitaria de nivel de categoría B deben existir por lo menos 16. Y eso es lo que falta. Entonces, ese numérico de personal no lo podemos 500 completar. Es bastante de personal. Sí, es bastante, lógicamente. Lo ideal sería 500 policías así más. Así sería, claro, para cumplir un trabajo de acuerdo al nuevo modelo de gestión que implica esto de las unidades de policía comunitaria. Ahora, ¿faltan que la gente se inscriba en la policía o falta presupuesto para que esto pueda darse? ¿Cuál es la información que usted tiene? ¿Falta que la gente quiera ser policía o falta el presupuesto para poder financiar? La necesidad siempre existirá, ¿no?, en todas las provincias, siempre existirá esa falta de personal. Hay una regla internacional, lógicamente, que se habla de 3 policías por cada 1000 habitantes, lo cual tampoco se puede cumplir. En todo caso, con los recursos humanos que tenemos, estamos trabajando y haciendo lo posible. O sea, feo, trabajando sí, básicamente en la prevención. Manabí y Santo Domingo son provincias, no sé si llamar rebeldes o desordenadas. Somos ambas provincias en la que la gente es muy agresiva y muy, muy venida a desordenar o a violentar la ley. Me da la impresión que eso es Manabí y Santo Domingo. Bueno, depende del punto de vista. Menos tranquilo que Chimborazo, que Imbabura, por ejemplo. Sí, por lo general en las provincias de la costa hemos podido, como policías, hemos observado que existe tal vez de pronto esa percepción que usted manifiesta, ¿no? Pero en todo caso es bueno hacer un llamado a la ciudadanía en el sentido de que trabajemos conjuntamente con la policía para conseguir este bien público que es la seguridad. Bien, entonces eso es la cuestión, el asunto es de todos, no es tarea solamente de la policía, la seguridad ciudadana, sino es tarea también del ciudadano.